Por hoy es suficiente. Thank you.
oído? Sí, mierda. Aquí te vería. Quítate la ropa. ¡Deprisa! Vamos, quítate el uniforme. Coge esto, vístete. Pronto llegará el tren de mercancías que va a Kielce. Por aquí aminora la marcha. ¿Crees que podrás andar? Debo hacerlo. Sube al último vagón. Y salta a medio camino. Las estaciones están muy vigiladas. Y no olvides una cosa. Tú no me has visto nunca. ¡Así! ¿Alguien más quiere huir? ¡Mira al frente! Pronto sonará la sirena. ¡Hey! Mira, aquí hay alguien. Dios mío, está muerto. Aún vive. ¡Hey! ¿Qué te ha pasado? Es del campo de concentración. Tenemos que sacarlo de aquí. Necesita ayuda. Es lo único que nos faltaba. Lo habéis bajado del tren. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? ¿Que se lo carguen los alemanes? Lo llevaremos al coche. ¡Saluden! ¡Firme! ¡Firme!
Esperaré hasta el mediodía. Si ese maldito cerdo aún no ha aparecido, todos lo pagaréis. Si aquí nos van a quemar la casa y nos matarán a todos. Está bueno, ¿eh? Ese chico tiene que comer algo. ¿Tienes hambre, eh? ¿Mm? ¿De dónde eres? De Silesia. Pero ya no puedo volver allí. ¿Y por qué no? ¿No tienes familia? No sé si aún están vivos. En algún lugar tiene que haber alguien que te conozca. Sí, pero Silesia está llena de alemanes. Me encontrarían enseguida. Podría quedarme aquí unos días mientras pienso a dónde ir. No pienso dejar que se quede. Ya lo han visto todos. Nadie nos delatará. Eso no lo sabes. Tiene que descansar, está medio muerto. Oh, por Dios. Tú siempre tan compasivo. Solo me traes disgustos. No, 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 no. Dile que tiene que irse. Venga, díselo. ¿Ves esa torre de enfrente? Es un monasterio. Seguro que allí nadie te buscará. Entonces vaya y pregúnteles si pueden esconderme. ¿Por qué? ¿Para que todos se enteren de que has estado en nuestra casa? Ya me he arriesgado bastante. Ya sabéis cómo funciona esto. Por cada uno que se escape, 10 iréis al búnker de la muerte. Ese cerdo no me importa un carajo. ¡Pero todos pagaréis por él! ¡Todos! ¡El bloque entero! ¡Pan lager, Führer Godo! ¡Dlatego uciekiniera 10 więźniów zginie w bunkrze! ¡A że jego i tak znajdą! ¡Paso al frente! ¡Paso al frente! Santo. He venido porque necesito ayuda.
Confiesa tus pecados, hijo. He huido del campo de concentración de Auschwitz. Allí hay centenares de muertos todos los días. Y matarán a muchos para castigar mi huida. ¿Y cómo puedo saber que no me estás mintiendo? Hijo, siéntate en un banco y reza. Te esperaré en la sacristía. También podría trabajar en la carpintería. Antes de que me detuvieran, estuve trabajando con mi tío. De hecho, era carpintero de horas, pero también hacía muebles. No pueden echarme a la calle, así como así. Sería como si me entregaran a los alemanes directamente. No puede hacer eso. Así que lo que usted cree es que no podemos hacerlo, ¿no? No, si realmente creen en lo que predican, no deberían hacerlo. Muy bien, usted cree que no deberíamos hacerlo, pero ¿ha pensado en lo que nos estamos jugando escondiéndole aquí? Además, no sabemos qué clase de persona es usted. ¿Y si le encuentran y le interrogan? ¿Quién sabe qué dirá, entonces? Nada. ¿Cómo podría demostrarlo? No tiene ni idea de cuántos monjes hay enterrados en Auschwitz. Muchos más que ingenieros, o profesores, o médicos. Sí. Cuando dice que no podemos negarle nuestra ayuda, tiene toda la razón. Puede quedarse aquí el tiempo que sea necesario hasta que le hayamos conseguido documentos falsos. Pero cuando los tenga, se marchará inmediatamente. ¿A dónde? Ya se le ocurrirá algún lugar. ¿Y por qué no podré quedarme aquí? Porque hay muchos otros a quienes tampoco podemos negarles nuestra ayuda. Ese joven se quedará con nosotros por algún tiempo. Ocúpate de él. Bendito sea Dios. Acaba de llegar tu salvoconducto. Es una falsificación, pero es buena, parece de verdad. ¿Esto significa que tengo que irme de aquí? Yo no sé nada de eso. Pregúntaselo a Abad. El cura de la ciudad ha dicho que las cosas se pondrán difíciles por aquí. Cada vez habrá más detenciones. ¿Y ha dicho algo más? No, nada. Nos ha hablado de nuestro hermano que está preso en el campo. Y de algo que sucedió el año pasado, en agosto creo que fue, o a finales de julio. 10 hombres murieron en el búnker de la muerte. Y nuestro hermano franciscano Kolbe se sacrificó para salvar la vida de uno de ellos. ¿Conociste al padre Kolbe en el campo? No. Pero si tú escapaste en agosto. Fue a finales de julio. ¿Y quién fue el hombre que se salvó? No lo sé. Pero tal vez lo sepa el abogado Goreski. ¿Y sería posible que yo hablara con ese Goreski? Claro, puedes ir a verle. Ahora tienes un salvoconducto. No sé si él querrá hablar conmigo. Bueno, le puedo preguntar si está preparado. Te lo agradecería mucho. Así que tú eres... Sí, conseguí escapar de allí.
Y pensar que todos estuvimos rezando sin descanso para que te encontraran pronto. ¿Sabes lo que pasó en el campo? Una vez me encontré en la misma situación. Yo sobreviví a tres situaciones parecidas. No lo había planeado, fue casual. Y 10 hombres murieron por ello en el búnker de la muerte. ¿Qué habría hecho usted ante una oportunidad como esa? Yo también me habría alargado. Ese monje, Kolbe, ¿sabe qué pasó? Yo no pude verlo bien. El padre Kolbe pertenecía a otro bloque. Por eso yo estaba bastante lejos. En la tercera fila, o quizás era en la segunda. Cuando él dio un paso hacia adelante, Fritz desenfundó el revólver y estuvo a punto de dispararle. ¿Y por qué no disparó? Yo tampoco lo sé. Quizás porque aquel gesto le cogió desprevenido. Ningún prisionero se había atrevido nunca a desafiarle. ¿Y qué fue lo que le dijo? No pude oír nada. Estaban demasiado lejos. Pero los de la primera fila tuvieron que oírlo. Es evidente que Kolbe le pidió a Fritz que le metieran a él en el búnker de la muerte en lugar de aquel prisionero que no dejaba de llorar. ¿Pero por qué? No lo sé. Fritz solo le preguntó quién era y Kolbe respondió que era un religioso. ¿Y Fritz accedió? ¿Quién fue el que se salvó? No lo sé. No tengo ni idea. Poco después me dejaron en libertad. ¿Alguien sabe más detalles? No lo creo. Pronto ya no quedará nadie más. Nadie sobrevive mucho tiempo. Y yo no seré la excepción. Los que hemos estado allí no viviremos mucho. Y ya nadie podrá saber lo que fue aquello. Quizás solo quedarás tú. ¿Solo yo? Ve al monasterio Niepokalanov. ¿Pero por qué? Para explicarles lo que acabo de decirte. Tienen que saberlo todo. ¿Por qué yo? ¿Y quién si no? Desconoce nuestra situación actual. Verá, cuando el hermano Maximilian estaba con nosotros, los talleres eran bastante grandes. La imprenta, la encuadernación, la forja y la carpintería. Podíamos acoger a muchos fugitivos. Hemos escondido a muchos judíos aquí, pero las cosas han cambiado. Los alemanes nos vigilan de día y de noche. Se expone a un grave peligro visitándome.
Tengo la documentación en regla. He trabajado como carpintero con los hermanos de Alvernia. Nunca se quejaron de mi trabajo. Lo sé. En la carta pone que ha trabajado satisfactoriamente. Pero lo siento, aquí no tenemos trabajo. ¿Por qué no se ha quedado con ellos? Porque la gente empezó a hacer preguntas indiscretas. ¿Y cree que aquí nadie se interesaría por su pasado? El hermano Anselmo se ocupará de usted. Haremos todo lo posible para encontrarle trabajo por aquí. Aquí tiene un poco de agua fría. Si necesita agua caliente, tendrá que calentársela en la cocina. ¿Hace mucho que vive en el monasterio? No, hace poco. Vine justo antes de que estallara la guerra. ¿Entonces estaba aquí cuando detuvieron a Kolbe? Sí. Pero aún era novicio. ¿Sabe? Él tenía como un presentimiento. Como si antes ya lo supiera. De hecho, quizás ya lo sabía. Sí, aquella noche, antes de que lo detuvieran, fue a ver a uno de los hermanos y lo despertó. Era bastante tarde, pasada la medianoche. Perdóname, hermano Filemón. Necesito que me hagas un favor. Recemos juntos. Me siento muy angustiado. Al día siguiente, por la mañana, el portero le dijo que tenía una llamada. Aquí el padre Maximiliano. Diga. Bien, entendido. Sí, muchas gracias por llamar. Queridos hermanos, la Gestapo llegará en cualquier momento. Ya están en camino. Pero no tengáis miedo. Poneos a trabajar como si no pasara nada. Estamos en manos de Dios. No importa lo que pase a partir de ahora, será la voluntad del Señor. Conservad la calma. Buenos días. ¿Desean visitar el monasterio? ¿Visitarlo? ¿Por qué no? Adelante.
es esto? Una revista religiosa. El Caballero de la Inmaculada. Tenemos los permisos de publicación. De una vez. Martosik. Aquí. Payeski. Avisadle, por favor. Nassim. Sislak. Decidle que venga. Y Kolbe. ¿Saben cómo murió? Por supuesto. Estamos intentando obtener más detalles. Cualquier cosa que venga del otro lado de la alambrada es importante para nosotros. Para el monasterio. Ustedes necesitan sus propios santos, ¿no es así? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que en este mundo no se necesitan santos? ¿A mí me lo pregunta? ¿Dónde están sus santos en momentos como este, en que la gente les necesita más que nunca? Lo que predican en las iglesias solo son cuentos. En la vida real no existen los santos, solo estás tú y todos los demás. Y tampoco acabo de creerme esa historia de vuestro Kolbe, lo siento. Cuando has estado en Auschwitz, sabes que allí nadie es capaz de hacer algo así. Lo único que quieres es continuar vivo al día siguiente. Pero usted se atrevió a escaparse de allí. Fue casualidad, pura casualidad. Nunca hubiera tenido el valor de intentarlo por mí mismo. Quedé sepultado por pura coincidencia. Cosas del destino. Quizás ese destino, como usted dice, sea lo que nosotros llamamos Dios. Lo mismo que guió al padre Maximilian. Mañana a primera hora iremos al carpintero. Seguro que le dará trabajo. Es un buen hombre. Ha trabajado para nosotros desde siempre. Construyó este monasterio junto con el padre Maximilian. Ven. Ah, un poco más. ¿Qué? ¿Ya estáis bebiendo otra vez? Oh, ¿a esto le llamas beber? Hoy es el santo de Jan, hay que celebrarlo. Mujer, ¿no te apetece un traguito? A mí déjame, si es su santo lo celebraremos de otro modo. Voy a poner la mesa. ¡Marilka! Es como estar en el ejército. Es cierto. A los alemanes les están dando su merecido en África. Escuchad, amigos, un año más y se acabó la guerra, así que bebamos porque así sea. Así sea. ¿Cómo era él? ¿Quién, ese? Maximilian. Era el mejor monje que he conocido. Era difícil.
Tenía un carácter muy difícil. Anda, vamos. Siéntate. ¿Quieres saber cómo el padre Kolbe consiguió hacerse con el terreno donde ahora hay el monasterio? Te lo contaré. Acababa de volver de Japón y estaba buscando por aquí en Polonia el lugar más apropiado para construir un monasterio. Y precisamente aquel terreno le gustó casi de inmediato. Y entonces lo que hizo fue colocar una imagen de la Virgen María en un lugar visible. Y le hizo una visita al terrateniente Drusky Lubeski para preguntarle por cuánto estaría dispuesto a venderle el terreno. Cuando en realidad no tenía ni un solo céntimo. No sabe cuánto lo siento, pero en estas condiciones no puedo hacer nada por usted. Este es el precio establecido. No obtendría tantos beneficios de un monasterio como de otras instituciones. Lo siento mucho. No comprendo. El precio es muy razonable. El problema es que no podemos pagarle. Nuestra orden es muy pobre. He dicho que no puedo ayudarle. Dígame, ¿qué piensa hacer con la estatua? Si a usted no le importa, me gustaría que se quedara ahí. Así la gente podría ir a rezarle a la Virgen María. Para mí es lo más valioso. Claro. Si lo he entendido bien, me quedo con la estatua. ¿Ha dicho gratis? ¿Qué importancia tiene eso? Quedarse con el terreno. Considérelo un regalo y construya aquí su monasterio. Y así estaremos en paz. Gracias. Bueno, la verdad es que fue un buen negocio. Una tierra tan fértil a cambio de una simple estatua. Ese Kolbe sabía cómo aprovecharse. No. Kolbe era mucho más que un simple aprovechado, te lo aseguro. ¿Cómo era entonces? ¿Infantil? ¿Infantil? No lo sé. No, tampoco era así. ¿Era perseverante? No, eso tampoco. Más bien diría que era un hombre completamente sincero. Sí, muy, muy sincero. Así fue como se ganó la confianza de todos los que le rodeaban. Perdón, queridos hermanos. Hoy no podré hablar tanto como de costumbre. Me duele mucho la garganta. Me gustaría que os dierais cuenta de algo. Algo que espero que podáis recordar por el resto de vuestra vida. Cada monje de nuestro monasterio, cada caballero de la Inmaculada, vuestra vida, vuestro corazón, nos pertenece exclusivamente a vosotros. Ni siquiera a vuestra familia, a vuestros amigos o a vuestro pueblo. Se trata de que vuestros corazones estén a disposición de todas las personas, de todo el mundo. Porque todas las personas somos hermanos. Con esto he querido expresar algo que para mí es muy importante y por eso deseo de todo corazón que lo tengáis siempre presente y que actuéis en consecuencia. Que el amor al prójimo sea una entrega perfecta e inmediata, incondicional y sin reparos. Es increíble todo lo que llegó a hacer.
hombre. Con un gran corazón. Para él mismo y para los demás. Cualquier otro en su lugar se hubiera rendido mucho antes. Los médicos no daban ni un céntimo por su vida. Estaba enfermo de los pulmones. A menudo tenía fiebre y echaba sangre cuando tosía. Pero nunca le dio demasiada importancia. Desde que salía el sol hasta bien entrada la noche, no hacía nada más que trabajar y rezar. Él mismo amasó la cal, colocó los ladrillos. No se concedió un solo descanso ni a él ni a los demás. Cuando marchó otra vez a Japón, la situación empezó a mejorar un poquito. Incluso nos atrevíamos a echarnos un poquito de azúcar en el café. Sí, a los novicios les dieron permiso para jugar a voleibol. Oh, los jóvenes necesitan distraerse de vez en cuando. ¿Es cierto que lo mataron en Auschwitz? Le dejaron morir de hambre por culpa de un maldito hijo de perra. Luego escapó. Queridos hermanos, hemos obtenido más detalles sobre el sufrimiento y la muerte atroz de un mártir, nuestro hermano y fundador, Maximilian María. Alguien que ha escapado de Auschwitz nos ha informado que, durante unos días, se oyeron plegarias a la Virgen, elevándose al cielo desde el búnker de la muerte. Que el hermano Maximilian sea nuestro consuelo y ejemplo en los tiempos difíciles. Que nuestras almas se reúnan con la del hermano Maximilian. Recemos por nuestra salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Ya está. Usted dice que era fuerte, que obligaba a la gente a trabajar. ¿Por qué haces preguntas tan concretas acerca de él? Porque me interesa. Quiero entenderle. Ya sabes cómo va esto. En un monasterio fuera hay mucho trabajo que hacer. Hay poco dinero y no demasiado tiempo, así que todos tienen que colaborar. ¿Y la gente le tenía miedo? Bueno, de algún modo sí. Pero tenían miedo de que les castigara de un modo normal. Quiero decir que los castigos de Colwell eran distintos. Cuando alguien cometía una falta grave o una infracción, él cargaba con el pecado y el arrepentimiento del culpable. Rezaba y ayunaba por él. ¿Y quién no se sentiría avergonzado? Para muchos hubiera sido mil veces mejor haber recibido un castigo ordinario. A mí no me hubiera importado si él quiere ayunar. No digas tonterías. Si Colbe hacía penitencia, el culpable se sentía como un maldito cerdo. Eso es chantaje. Oh, yo no creo que lo sea. Por supuesto tiene mucho que ver con la represión, pero se trata de un tipo de represión un tanto divina. ¿Divina? Era la excusa perfecta para tenerlos a todos controlados. No lo sé. Me pregunto qué quiere sacar de todo esto. Sacrificó su vida por un desconocido. ¿Por qué hizo algo así? Quizás el otro no se lo merecía en absoluto.
Sí, esa es la clave del asunto. ¿Quién tiene el poder para juzgar el valor de cada vida? Al fin y al cabo, la vida viene de Dios. Y Kolbe lo sabía. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Vivir aquí es muy sencillo. Solo hay que trabajar hasta el límite de tus fuerzas, hasta que los demás te consideren un pobre desgraciado para morir algún día agotado. Completamente agotado por la Madre de Dios. ¿No crees que es un destino fabuloso? ¿Para usted es normal querer morir por alguien? Puede que sea muy difícil de imaginar eso de querer morir por alguien. A los poetas les encanta ese tema. Sí, Kolbe no era ningún poeta. No, no era poeta, pero era... había tanto amor en su interior. El amor nos convierte a todos en poetas. ¿Y de dónde sale todo ese amor? No lo sé. El amor que transmitía el padre Kolbe es un regalo de Dios. Además, su madre le educó para que fuera como era. Yo también tuve una madre que me educó. Ella quería que fuera un católico ejemplar. Y a pesar de todo, no lo soy. El padre Kolbe, cuando era niño, ya conocía su peculiar don. Así que le has preguntado a la Virgen qué podías hacer por ella. Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Me ha preguntado si la quería. ¿Si la querías? Sí. Ella tenía dos coronas. Una era blanca y la otra roja. ¿Y qué significado crees que tienen? La blanca es la pureza y la roja representa la angustia. ¿Y eso te lo ha dicho la Madre de Dios? Sí. Y yo le he dicho que la quería. ¿Y qué ha pasado entonces? Que ha desaparecido. Ha sido en la iglesia. Solo han sido imaginaciones tuyas. No. No sé por qué la he visto. Y he hablado con ella. ¿Por qué no rezamos juntos? Ahora rezaremos y luego saldrás a jugar con los otros niños, ¿entendido? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Siempre!
aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Sabe algo del señor Tick, el capataz de las minas de Cleofás? No me suena ese nombre. Solo sé que aquí antes vivían unos alemanes. ¿Alemanes? ¿Cómo que alemanes? Señor Manasik, ¿dónde está mi familia? ¿Hanas? ¿Dónde están mis padres? ¡Hanas! ¡Hanas ha vuelto! ¿Qué les ha pasado a mis padres? Siéntate. Siéntate, por favor. Resulta que detuvieron a todos los antiguos rebeldes silesianos. Algún maldito soplón les dijo todos los nombres. Eso fue justo después de tu arresto. Están todos muertos. Aún me cuesta creerlo. Oh, Hanas. Dios mío. ¿Qué le pasó a mi hermano? No hay noticias de tu hermano. Si las hubiera, lo sabríamos. Puedes quedarte a vivir con nosotros. Si te quedaras a vivir aquí, podrías ayudarme en la tienda. Quédate aquí. Quiero decir que puedes quedarte con nosotros. Al fin y al cabo, siempre hemos sido buenos vecinos. Sí, lo sé. Hanas, espera. ¿Por qué quieres irte tan pronto? ¿No tienes a nadie más? ¿Qué número tienes? Estábamos en el mismo bloque. Bueno, cuéntame, ¿qué fue de ti? Me trasladaron junto con otros al campo de Farben, en Alemania. Y allí tuve la oportunidad de escapar. Tuviste mucha suerte. En Auschwitz casi nadie lo consiguió. Seguro que te acuerdas. Tenías que estar allí cuando uno escapó. Creo que fue en el 41. Pues no. De todos modos, seguimos vivos. ¿Has encontrado a tu familia? Mis padres han muerto y mi hermano... No sé qué habrá sido de él. Lo más probable es que esté con el ejército polaco en Italia, en el frente de los aliados. Entonces al menos tienes a alguien. A mí no me queda nadie. ¿Qué piensas hacer? Ni idea. ¿Y tú? ¿Se puede vivir después de aquello? A veces pienso que tal vez hubiera sido mejor no huir y quedarme allí. Cállate, hombre, no digas tonterías. Todo el mundo tiene derecho a luchar por su vida. Sí, claro, pero luego uno empieza a pensar en los que se quedaron.
¿Conociste a ese franciscano? No, ¿quién? Fue en el 41. Colben. Sí, por supuesto. Naturalmente le conocía bien. Estuvimos mucho tiempo juntos en el mismo bloque. Recuerdo perfectamente que trabajábamos juntos. Lo recuerdo como si fuera ayer. Una vez incluso le salvé la vida. Sobrevivir en esas condiciones. Tenía los pulmones destrozados. Era tuberculoso, tosía sangre. Y aún así siempre compartía su pan con los demás. Ya sabes lo que eso suponía. Al principio no sabía quién era, pero más adelante me di cuenta de que era un monje. Por la tarde solía confesar a los demás. ¿Quién era ese tipo por el que dio su vida? No sé, yo no estaba allí cuando pasó todo aquello. Estaba en la enfermería con disentería. Y cuando salí todo había acabado. Hay varias versiones sobre los hechos. Algunos dicen que era un chaval muy joven, de unos 15 años como mucho. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Piotrek. Muchos dicen que fue ese chaval. ¿Y qué pasó con él? No tengo ni idea. Yo no le vi cuando entraron los rusos. ¡Стой! Thank you.
Me encanta tu vestido. ¿En serio? No, sí, ¿dónde lo compraste? Lo siento, no soy ni creyente ni especialmente rico. No, no he venido a pedirle limosna. ¿Es usted el señor Olsansky? Ya sabes. Sí, ¿de qué se trata? ¿Le conoces? No, me temo que he llegado en mal momento. Estamos celebrando mi santo. Entonces será mejor que vuelva otro día. Que Dios le proteja, hasta luego. Espere un momento. ¿Qué quiere de mí? Bueno, si no le importa, tengo entendido que usted escribió en su periódico un artículo sobre sus vivencias en Auschwitz, y si no lo he leído mal, dice usted que se salvó gracias a un milagro. Sí, sin duda. Fue un milagro. Aunque no creo en los milagros. He venido precisamente por ese milagro. Mire, como miembro de la Orden de los Franciscanos, yo... Disculpadme un momento, amigos míos. Es uno de mis lectores. Pase, por favor. Hermano. No se quede en la puerta, hermano. Si lo he interpretado bien, el hermano franciscano está interesado en el milagro al que me referí en mi artículo. Sí. Siento mucho tener que decepcionarle. Sobreviví por mis propios medios. Lo de explicarlo como si hubiera sido un milagro es solo una metáfora. Un modo de hablar. ¿Sabe las probabilidades que había de sobrevivir? Casi ninguna. Quien entraba en el campo salía por la chimenea. Se lo aseguro, solo quise reflejar la realidad. Claro. Los franciscanos tratamos de recopilar toda la información que podemos sobre las circunstancias que rodearon la muerte de nuestro hermano, el padre Maximilian María Kolbe, que estuvo en... Voy enseguida. Vamos, chicos, solo un minuto. Vamos, tú como siempre. Vamos, vamos. He oído hablar de él. Fue el búnker de la muerte en lugar de otro prisionero. Sí. Pero yo llegué a Auschwitz justo después de eso. Ya veo. Bueno, yo creía... En mi época, Lanov, todos creíamos que era usted el hombre a quien el padre Maximilian salvó la vida. Disculpe las molestias. Tal vez usted sepa quién era ese hombre. No, ni siquiera sé si esa historia es cierta. Ya. ¿Me permite hacerle una pregunta a cambio, reverendo padre? ¿Cómo es posible que la Santa Iglesia Católica nunca se posicionara en contra de Hitler y sus fábricas de muertos? Puede que la Iglesia nunca haya expresado su rechazo categóricamente, pero la muerte de miles de religiosos y del padre Maximilian hablan por sí solas. ¿Una copita de despedida? No, 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 tiene que quedarse a la fiesta. Copita, hombre. Claro, sí, vamos, no se hace cuenta.
vida eterna. Amén. ¿Qué quería de ti ese monje franciscano? Cree que yo era el hombre a quien un religioso salvó la vida yendo en su lugar al búnker de la muerte. ¿Colbe? Sí. La Iglesia Católica vuelve a necesitar nuevos santos. Si lo que dicen de él es cierto, es un verdadero santo. ¿Un santo? En el campo no había santos. Solo hombres muriendo tras la alambrada. ¿Qué te imaginabas que era si no? Un santo. Está claro que no has leído lo que escribió antes de la guerra. En El Caballero de la Inmaculada, su revista, tenía unas ideas raras. Machismo, intolerancia, antisemitismo. Son las peores armas para confundir al pueblo. De todos modos, sacrificó su vida para salvar la de otro hombre. No sabemos si eso es cierto. Por el campo circulaban muchas historias. Y si realmente lo hizo, fue una forma más de suicidarse. Los religiosos nunca se suicidan. Por eso no se tiró a la alambrada como otros. ¿Por qué tienes tantos prejuicios contra él? ¿Prejuicios? Le detesto porque lo hizo para engañarse a sí mismo. ¿Y si hubiera sido tú el hombre al que salvó? Tú no conociste a Fritz, el comandante del campo. Era el diablo. Y el diablo jamás hubiera aceptado semejante propuesta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, pregunta lo que quieras. ¿Has perdonado a un prisionero? ¿Has permitido que un voluntario sustituyera a un condenado? Y supongo que quieres saber por qué. Sí, morirán. Tarde o temprano morirán. Pero el orden en que lo harán, amigo, el orden lo decido yo. Algo. Sí. Adelante, tú dirás. Solo he venido a despedirme de ustedes. ¿Pero qué dices? No puedes estar hablando en serio, Hannes. Sí, me voy. ¿Y cómo piensas irte? Pero si no dejan salir a nadie de Polonia. Ya lo sé. Iré a Alemania como refugiado. Mi apellido podría pasar por alemán. ¿Tú? ¿Estás bien de la cabeza? Desde allí partiré hacia América. ¿Tú en Alemania, el hijo de un rebelde silesiano y todo un patriota? ¿Cuántas generaciones hemos estado luchando contra los alemanes? Y tú ahora quieres ensuciar el recuerdo, la memoria de tu padre y de tu abuelo. ¿Eso buscas? Me importa una mierda la memoria. Quiero empezar una nueva vida y para eso tengo que dejar todo atrás. ¿Quieres?
quieres dejar atrás? Auschwitz. Es imposible. No podrás. Puede que esto te interese. Han localizado a ese tipo, el que fue salvado por el padre Kolbe. Era un sargento. Un sargento de brigada. Se llamaba Gajo Nisek. ¿Estuviste en Auschwitz? ¿De qué trata esa historia sobre Kolbe y un tal Gajo Nisek? No lo sé. No me interesa especialmente. Es un asunto político. Hay dinero de la iglesia. Quieren beatificar al padre Kolbe. ¿Sabías que en las iglesias la gente le dirige sus plegarias? Bueno, ¿y qué? Pues que tenemos que reaccionar. Estoy completamente convencido de que podremos encontrar a alguien que haya actuado del mismo modo en una situación parecida, como un médico que haya sacrificado su vida por un paciente, o un profesor que haya muerto por sus alumnos. O al revés, por supuesto. Nunca he oído algo así. Si buscamos con detenimiento, seguro que lo encontraremos. Yo no voy a buscar a nadie. No quiero que me metas en eso. Mi querido amigo, como miembro del partido, tienes la obligación de aceptar las decisiones de tus superiores. ¿Debo advertirte que tu actitud puede provocar consecuencias muy graves? Soy yo quien decide qué consecuencias tiene mi actitud. Nosotros, los que hemos sobrevivido a los crematorios, vemos como si perteneciéramos a otra generación, que la historia o el destino de un solo ser humano puede ser un sinsentido, un juego absurdo, o bien la confirmación de la hipótesis según la cual la vida humana es una misteriosa creación de un ser superior. Para mí, esta última suposición es una completa idiotez. Tra il concetto di martire e confessione di fede non dovrebbe essere annullata. Nella sua requisitoria, padre, con il concetto di martire si intende evidente il martire per la fede. Non può esservi altra interpretazione. Nel caso di padre Kolbe, la qualifica del martirio è chiaramente errata. Non è morto in difesa della fede, bensì in difesa di un altro uomo. Il che è un atto eroico di sacrificio, ispirato dai principi della nostra religione. L'atto che conferma i principi confessati e pertanto l'atto di colui che professa la fede. Perdoni, eccellenza, ma questa è casistica. Forse una morte atroce subita a testimonianza. Testimonianza di principi, di fede professati, non è morte in difesa della fede? Ci corre l'obbligo, caro padre, di rispettare certe formule stabilite dalla nostra congregazione. La vita cancella le formule.
La nostra epoca non conosce precedenti storici. Certo, certo. Le grandi individualità contro il totalitarismo. Avremmo in quel caso una grande quantità di santi. He estado en Moriches. Me han supervisado los papeles. La empresa Brown es sólida y tiene tradición. Fue fundada por el padre del actual propietario. Podría comprarla en tu nombre en el caso de que te comprometas a pagarla durante los próximos 5 años. ¿Y por qué quiere venderla? Ya es viejo y quiere retirarse. Y como no tiene herederos... ¿Lo ves? Deberías casarte para tenerlos. ¿Y tú me buscarás una esposa? Pero por favor, que sea como tú. Oh, vamos, tú te mereces a alguien mejor. A mí me parece que no. Por eso prefiero no buscarla. No entiendo por qué insistes en creer que eres peor de lo que eres. Qué tontería. A veces creo que todo es una tontería. Bueno, chicos, ya va siendo hora de que salgamos a comer algo. Yo me quedo a ver las noticias. Hasta aquí la información del tráfico en las carreteras. Ayer, el padre Maximilian María Kolbe fue beatificado en la Basílica de San Pedro del Vaticano. La beatificación es una misa multitudinaria mediante la cual se concede a un religioso la categoría de santo. El padre Kolbe era un sacerdote polaco que fue encerrado en Auschwitz por el régimen nacionalsocialista. Allí, Kolbe sacrificó su vida por salvar la de otro hombre.
existe amor más inmenso que el de aquel que da su vida por otros.